Bonjour à tous, c'est Damien Forestier chez Unifishing Expedition. On est aujourd'hui avec Christian Vanegas de l'opération colombienne Colombia Pesca. Nous allons parler du séjour sur le Rio Matavón, de tout ce qui tourne autour de son organisation, de ceux qui travaillent durant la saison, mais aussi des communautés indigènes. Voilà Christian, comment est-ce? Bien, y vos, comment va todo? Bien, todo bien, todo bien. Hoy vamos a hablar con usted de Rio Matavón, de su operación, de todos los actores de este viaje de pesca y cómo se organiza la temporada. Para empezar, ¿puedes presentarte, hablar un poco de tu operación, del equipo? Excelente, no, pues mucho gusto para todos. Como lo decía Damián, mi nombre es Christian Vanegas, soy pescador y operador aquí en Colombia. Llevamos más o menos unos 9-10 años trabajando en el río Matavén, con la operación pues trayendo pescadores del mundo hasta el día de hoy. Bueno, bueno, ¿y de dónde viene esta pasión por la pesca deportiva? Damián, mira, a mí me pasó algo curioso, que es que a mí siempre desde muy niño me gustó la pesca deportiva. Y yo trabajé en muchas otras cosas, pues, en empresas, en tiendas, en licoreras. Y de un momento a otro empecé a ver en la pesca deportiva un estilo de vida y una forma como subsistir también de cuenta de lo que uno le gusta. Y la gran diferencia a cualquier otro trabajo es que cuando uno trabaja con lo que le apasiona, el trabajo se ve bien reflejado en lo que se... es Veneso, que le apasiona a uno la pesca y aparte de eso es el trabajo. Sí, claro, hace la diferencia, trabajar de su pasión. Hace mucha, completamente diferente. Claro, claro. ¿Y puedes hablar un poco del equipo, quién trabaja contigo, el equipo de Colombia Pesca? Claro que sí. Nosotros normalmente en el río Matavén, que me imagino que más adelante vamos a hablar, tenemos pues una coordinación o un engranaje muy de la mano con la comunidad de la zona, de la región del río Matavén, que son las comunidades indígenas, pero nosotros externamente tenemos un equipo de trabajo que hacen parte pues del equipo de trabajo de Colombia Pesca. Son personas jóvenes que han hecho todo el proceso conmigo desde un inicio, porque antes era yo solo el que trabajaba y fui reclutando pues como otras personas a medida que íbamos creciendo, íbamos reclutando, pero siempre el crecimiento fue muy progresivo para no crecer simplemente por crecer, sino crecer de una manera adecuada. Tenemos un equipo de trabajo con una calidad humana impresionante, son muchachos muy preparados, muy juiciosos, muy responsables, muy conocedores de la pesca deportiva, también son personas que son apasionadas por la pesca deportiva, que es lo que queremos transmitirle, digamos, a todos los clientes que nos visitan. Personas que están dispuestas, personas que están alegres, personas que son comprometidas, personas que son respetuosas, que es muy indispensable para el negocio. ¿Para qué? Para que todos los clientes se sientan en un lugar agradable con personas agradables. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y quisiera que me hablas un poco de Río, cómo lo descubriste y qué lo hace especial. Bueno, el río Matavén hace parte de la cuenca del Orinoco aquí en Colombia. El Orinoco pues es una cuenca hidrográfica muy grande que tiene cientos de kilómetros de aguas y caudales y les llegan muchos ríos al Orinoco. ¿Qué hace diferente el río Matavén? Lo que hace diferente al río Matavén, después de mucha experiencia de haber andado por muchas otras partes de Colombia, muchos otros ríos, es que primero, la forma de llegar al río Matavén es por vía aérea, porque no hay ninguna vía para llegar a Puerto Inírida, que es, digamos, el pueblo o la ciudad a donde aterrizan los vuelos. No hay ninguna carretera para llegar hasta allí. Eso es la primera cosa que lo hace diferente. Luego, lo hace diferente es que el río Matavén desemboca directamente al río Orinoco. Y solamente en la entrada al río Matavén hay una comunidad que se llama la comunidad urbana, que es de la etnia de los Piarobas, que es con las personas que nosotros venimos trabajando todos estos años. Y después, comunidad, hacia el río arriba no hay ninguna otra comunidad, no hay ningún otro caserío, no hay pueblos, no hay nada. Entonces, ¿qué hace? Que esta comunidad en la entrada del río Matavén controlan que nadie entre, que no haga sobrepesca, que no haya pesca comercial, pesca indiscriminada. Ellos tratan de proteger el río. ¿Por qué lo protegen? Porque vieron
después de muchos años con el trabajo de la pesca deportiva, que todos estos peces que habitan allí valen mucho más vivos que muertos. Antes se los comían y los veían como alimento, hoy en día los ven como un progreso en el turismo, de que si esos peces siguen estando ahí vivos, va a seguir llegando turistas de todas partes. Entonces, lo hace diferente porque está alejado, porque tiene un control por la comunidad, que tienen un sentido de pertenencia por el río y que ya tienen el chip cambiado en la cabeza de que valen más vivos que muertos, y aparte de eso es una extensión y una estructura como tal del río que lo hace diferente y lo hace especial. Y también quiero hablar un poco de la alternancia de campamentos durante la temporada, porque para mí es un punto muy, muy, muy importante también por la presión de pesca durante la temporada. Claro, claro que sí. A ver, le explico un poco sobre eso. Nosotros tenemos más o menos desde las desembocaduras del río Orinoco hasta el límite de la parte más alta donde pescamos en el río Matabén, que son más o menos unos 120 kilómetros de distancia de recorrido que tenemos disponible. Esos 120 kilómetros los partimos en dos tramos, 60 kilómetros en una parte de arriba y 60 kilómetros en la parte de abajo. Y en la mitad de cada sector instalamos dos campamentos, o sea, un campamento en cada sector. Un campamento en la parte de arriba y un campamento en la parte de abajo. ¿A qué nos ayuda esto? Después de mucho trabajo, empezamos a ver que teníamos que cuidar el río en el sentido de no darle tanta presión de pesca, porque obviamente cuando vos pescas en un río cada año y cada año y cada año, un río es más susceptible a la presión de pesca, porque los pavones decidimos hacer dos campamentos. Entonces, cuando un grupo entra al campamento de la parte baja, pesca durante 6 días, más el día que entran, más el día que salen, son más o menos 9 días. ¿Qué vamos a garantizar? De que ese sector de la parte alta va a estar 9 días sin que nadie lo haya pescado. Cuando el grupo de la parte alta sale, entra otro grupo, pero ya la parte de abajo, ya estando descansado 9 días sin ningún tipo de pescador. Entonces, ¿qué podemos garantizarle a los clientes? Hombre, que van a llegar a un lugar que está muy cuidado, que está muy conservado y que en cada temporada metemos muy poquita cantidad de grupos en cada campamento. Normalmente pescamos enero, febrero y marzo. Son los únicos 3 meses de todo el año que podemos pescar, o que lo hacemos nosotros, que es cuando los niveles del río están bajitos. Entonces, ¿qué pasa? En esos 3 meses nosotros podemos hacer 12 grupos solamente, 12 grupos de 10 personas. Pero al tener dos campamentos, en esos 3 meses vamos a tener solamente 6 grupos en el campamento de abajo y 6 grupos en el campamento de arriba. Para cualquier operación de pesca es relativamente muy poco lo que ingresa, pero nos interesa más es pescar esos 12 grupos con 12 grupos de clientes bien seleccionados que trabajamos pues de la mano con ustedes también, y le garantizamos que van a llegar a un lugar conservado, sin presión de pesca, así sean solamente esos 12 grupos en toda la temporada. Nos interesa más que el río nos dura durante más años, que no lo acabemos en muy poquito tiempo. Sí, eso hace también la diferencia. Hace la diferencia. No, normalmente, Damián, un operador comercial que no le interese la pesca, que no le interese cuidado, podría meter 12 grupos en un campamento y 12 grupos en otro campamento. ¿Por qué? Porque comercialmente sería más rentable, ¿cierto? Pero nosotros también pensamos en la conservación y de darle al río Matabén esa calidad diferente al resto de operaciones que puedan haber en Colombia. Sí, una cosa importante también es que tú tienes guías especializados en los campamentos. Eso para mí también es un activo. ¿Puedes también hablar un poco más de ellos? Claro que sí. Nosotros trabajamos, como decía antes, muy de la mano con las comunidades indígenas. ¿Qué hicimos nosotros? En cada grupo, en cada bote, como tenemos unos botes grandes, van 2 pescadores en cada bote, va una persona de la comunidad que es el motorista, y ponemos a bordo del bote un guía especializado en pesca. ¿Qué hace este guía? Te ayuda con nudos, te ayuda con anzuelos, te ayuda con señuelos, te ayuda a coger el pez del agua para darle un buen trato y no maltratarlo, te ayuda a tomar una buena foto, te ayuda a tomar un buen video, porque pensamos también
o sea, siempre tenemos en la mente que el cliente esté cómodo, que el cliente esté contento. Garantizamos que esta persona como guía que montamos en cada bote sea una operación mucho más profesional. Entonces, por eso tenemos estas personas capacitadas en pesca deportiva en cada bote para acompañar durante toda la semana. Sí, muy importante. Y de, yo lo confirmo que es un punto de calidad, que hace la calidad también de este paquete. Quiero explicar un poco, que explicas a la gente también el punto primordial es la organización del viaje de pesca. ¿Cómo se organiza el inicio de la temporada? ¿Qué hay que hacer también cada semana entre cada cambio de grupo? ¿Qué dificultades se pueden encontrar también en tal organización? Claro que sí. Normalmente cuando la gente llega al campamento ven todo organizado, ven toda la logística allá, ven toda la hidratación allá, ven toda la comida allá, ven todo el combustible allá, pero realmente hay muchas cosas detrás de eso. A ver, primero que todo es un lugar muy alejado, que está en el medio de la selva, es un lugar completamente intacto. Entonces, por ser un lugar alejado, también se hace un poco más compleja la logística para que cuando un grupo de clientes y de pescadores lleguen, encuentren todo bien organizado. Pescamos lo que es enero y marzo, temporada de pesca. Pero desde noviembre y diciembre, nosotros como Colombia Pesca ya estamos pensando en toda la organización. En qué días van a llegar los clientes, qué días van a hacer los vuelos, qué días van a llegar al campamento, que esté el combustible suficiente en el campamento muchos días antes de que el grupo llegue. Nosotros normalmente hacemos una logística cada semana, o sea, siempre mandamos un bote grande como nodriza, como un bote de carga, que es el que cada semana surte cada campamento con toda la logística necesaria para que los clientes tengan todo en el campamento a su llegada. Entonces, es una preparación grande antes, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible para que cuando el grupo llegue, tengan todo bien organizado. Y el último punto que quiero mencionar es un tema que considero también muy importante, es el tema de las comunidades con quien trabaja en el río. Y puedes hablarnos un poco de ellos y también qué le traiga la pesca deportiva. Claro que sí. Nosotros cuando iniciamos, entramos al Matabén por primera vez hace más o menos 9 o 10 años, la comunidad como tal estaba viviendo la pesca de peces ornamentales, ¿cierto? O sea, cogían peces ornamentales para vendérselos a una persona, que son los peces que venden para los acuarios, pues, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos, fuimos viendo que era un río que tenía un potencial grande. Hicimos una reunión con la comunidad, nos sentamos, conversamos, hablamos de necesidades, de cosas, y ellos siempre han sido personas muy dispuestas, con ganas de trabajar, en las que hemos hecho un equipo de trabajo. La comunidad como tal hace una parte grande del trabajo y nosotros como logística también hacemos otra parte importante en este proyecto. Entonces, lo que hacemos es empezamos a distribuir el trabajo, digamos, donde toda la comunidad se beneficiara. Porque normalmente en las operaciones de pesca llega un operador externo, hace un acuerdo con el capitán y el capitán simplemente se beneficia y ya, la comunidad no ve ningún beneficio. La ideología siempre desde un inicio fue vincular a toda la comunidad como tal, entonces empezamos a buscar la manera de cómo hacerlo. Normalmente son más o menos 11 personas las que se necesitan de la comunidad en el campamento para hacer una semana de pesca. Entonces, ¿qué hicimos? La comunidad se beneficia de gran parte de los paquetes de los pescadores, es porque seguimos utilizando los botes de ellos, seguimos utilizando los motores de ellos, seguimos utilizando la mano de obra, el trabajo que sea de la comunidad. Siempre, todas las personas que trabajan son de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Entra un grupo de 10 pescadores a una semana. Entonces, 5 familias diferentes ponen los motores. Otras 5 familias diferentes ponen los botes. Y otras 5 familias diferentes ponen las personas que van a ir a trabajar. Entonces, si nos ponemos a hacer la cuenta de cuántas familias de la comunidad reciben un recurso o un beneficio por cada grupo que entra, son muchas, son 15, 18 familias que se benefician cada semana. Y a la otra semana, otras 15 familias diferentes utilizamos para hacer
otro grupo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un beneficio general para la comunidad cuida el río, la comunidad ayuda a que las cosas salgan bien, la comunidad cultiva limones, la comunidad cultiva plátanos y se les compra a ellos toda esta materia también que ellos cultivan para que también tengan otro beneficio. Entonces, si nos ponemos a mirar dentro del proyecto que tenemos de pesca deportiva, es toda la comunidad la que se beneficia, no simplemente un capitán o un gobernador solamente, no, es toda la comunidad y ha sido un efecto demasiadamente positivo porque hemos visto que las nuevas generaciones, los niños que vienen desde chiquitos, que muchas veces van al campamento a acompañar al papá, al abuelo, al tío, van viendo esa ideología de capturar un pez y volverlo a liberar al agua. Entonces, ¿qué hemos visto también? Aparte del beneficio económico para la comunidad, también estamos dejando un granito de arena en donde esas nuevas generaciones ya vienen con la mentalidad de que hay que cuidar, que hay que conservar, que no se pueden tirar basuras al río, que los peces no se matan, que los tucunares grandes hay que cuidarlos. Entonces, es un proyecto realmente con muchos fundamentos en la que la comunidad se beneficia, en la que se cuida el río y en la que va a ser un proyecto sostenible durante mucho tiempo. Pues Cristian, ¿qué hace la gente de la comunidad en el campamento? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, nosotros de la comunidad normalmente utilizamos 5 personas que son los motoristas de cada bote. Utilizamos 2 cocineras de la comunidad, utilizamos un campamentero de la comunidad y utilizamos 2 coordinadores de la comunidad que hacen parte de hacer que todo salga bien, o sea, que están pendientes en el campamento, de que la gente esté haciendo lo correcto, de que si se daña algo, poder recurrir a algo rápido. Son 2 coordinadores de la comunidad, entonces serían más o menos unas 10 personas, aparte de la persona que va encargada del bote de la carga. Son más o menos 11 personas de la comunidad que están en el campamento, todos con sus diferentes funciones, pues los que manejan el bote cada día con los clientes, el campamentero que está siempre limpiando las carpas, que todo esté ordenado, que la playa esté limpia, que no hayan basuras, 2 personas de la comunidad, mujeres normalmente, que le ayudan al chef en la cocina a preparar el alimento para todos, y los 2 coordinadores que nos ayudan en los botes de pesca también a ser de guías de pesca. Y pues durante el resto del año, ¿qué trabajo hacen? Bueno, normalmente las comunidades indígenas en esta región aspiran a tener cada día como el pan de cada día nomás, ¿cierto? No piensan mucho en el futuro, no hay mucho más que hacer tampoco. Normalmente de 12 meses que tiene el año, ellos esperan con ansias el verano, que sería enero, febrero y marzo, para poder hacer la pesca deportiva, y con gran parte del recurso que reciben en la pesca deportiva sobreviven el resto del año, pero simplemente cultivan. Ellos son muy cultivadores, hacen su mañoco, hacen su casabe, hacen todas sus vainas, cultivan su plátano, cultivan su yuca, pero solamente como para el alimento de ellos. Solamente para el alimento de ellos. Y muchos otros que de pronto no están en el proceso de la pesca deportiva en el verano, sobreviven, digamos, haciéndolo de la pesca de peces ornamentales, de los peces para acuarios. Pero principalmente lo que hace mover la economía de la comunidad es este proyecto de pesca deportiva que tenemos organizado con ellos. Ok, bueno, entonces la pesca deportiva es una parte muy, muy, muy importante para ellos. Muy positiva, y hoy en día la ven positivo, muy positivo todo también la pesca deportiva. Bueno, muchas gracias Cristian para esa entrevista y de nuestra parte, y espero que esta entrevista ayudará también a nuestros clientes a entender el todo de este viaje de pesca. Claro que sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya con la agencia Oni Fishing Expedition llevamos muchos años trabajando. Es una tranquilidad muy, muy grande para los clientes que tienen el acercamiento con Oni Fishing, porque es una agencia muy responsable,
muy comprometida en cada detalle, porque ha sido una de las cosas que más me ha gustado a mí como operador, de que se preocupan ustedes como agencia de que a sus clientes se les cumplan, se les trate bien, se les organicen las cosas, porque están pegados del más mínimo detalle. Entonces, a todos los clientes de Honey Fishing, con toda seguridad y con toda certeza, pueden concretar cualquier tipo de viaje con ellos, porque con toda seguridad todo va a salir bien y están muy pendientes de todo. Porque antes de que una persona llegue a la semana de pesca, son muchos meses de preparación antes, preparación de equipos, de cañas, de carretes. Y Honey Fishing, después de que ya han venido tantos años aquí a pescar al río Matabén, tiene todo el conocimiento completo de qué se debe usar y qué no se debe usar. Es mucho tiempo el que le ahorramos a los clientes en conseguir lo que realmente les sirve. Entonces, una agencia de toda confianza completamente, muy preparados, con mucho conocimiento y con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Cristian.